Manifa. Manifa. Manifa, gente, en pleno Santo Tomás. Han elegido buen día, ¿eh? El mejor día. El mejor día. ¡Hombre, Iraucha! Sí, hay manifa de Bulse, sí. ¿Tan frío está? No, no hace mucho frío, no hace mucho frío. Lo que pasa es que, sin más, acabo de salir de la estación ahora, del tren también, y te quedas un poco sin más, no hace mucho frío. Llevo una sudadera, mira. Nada más llevo una sudadera. Manifestación hoy, gente. Por aquí, por Canciller, allá la que es la parte de atrás, el almacén de... El almacén del Corte Inglés. Muy buenas, buenos días, gente. Eso es. Toda la panada, Yanchu, toda la panada. Buena movida, movida, manifa de autobuses. Sí, veníamos a la feria de Santo Tomás realmente, ¿vale? Venimos a la feria de Santo Tomás, pero bueno, vamos a darle un poco de visibilidad al tema este. De Bilbo Bus. Toma, vaya petardaco. Petardaco. Hoy cae un talo. Justamente el talo no... Justamente el talo, tela. Liada, liada, gente, liada, huelga. Están todo el mundo en huelga, gente, es una pasada, un montón de sectores en huelga, Los profesores, los bilbobuses. Alza, escucha, por esto no se pasa. ¿Ya veis el carrito que llevan? Bilbobuses lucha. Bilbobuses lucha. Alza Campora. Alza Campora pone, hostia. ¿Qué pasa? ¿Los bilbobuses los lleva Alza, los de aquí? No, ¿no? ¿Es transportes colectivos o algo así, no, gente, o qué? ¿No son los de transportes colectivos? Sí, en directo. Ah, si queréis aprovechar para decir sí, algo, sí. Presidente de comité. Egunon. En directo. Están aquí 86 personas por un lado y 30 por otro. ¿Qué es lo que estáis reivindicando exactamente? Bueno, nosotros estamos reivindicando una adecuación de salarios, estamos reivindicando los cumplimientos de las sentencias firmes, estamos reivindicando el acceso a los contratos a tiempo completo y no en una precariedad del 110%. Estamos reivindicando que nuestras... que no sean vulneradas nuestros derechos que ya tenemos adquiridos. Estamos reivindicando fundamentalmente también que los abonos y los percibos de las pagas extraordinarias no se minoricen en contravenciendo el propio convenio. Eso es lo que estamos reivindicando aquí. La paciencia ha sido mucha, pero no infinita. Bien merecido que os den el favor a vosotros, porque sin vosotros esto ya la gente ya sabe, no va al puesto de trabajo. Sin vosotros se para todo, ya sabéis. Sois muy importantes, la verdad. Quiero pedirle
culpas a la ciudadanía por el perjuicio que se les causa. Sí, pero bueno. Ellos no tienen la culpa, los responsables políticos y las propias empresas. Correcto, correcto, pero eso es, la gente tiene que entender también eso, es que vosotros tenéis vuestro eso, ¿eh? Claro que sí. Además que hay un montón de sectores ahora mismo que están en claro que sí, ya veis, gente, ¿vale? Pues eso, están reivindicando lo que evidentemente pues otros sectores también están reivindicando ahora. Tema de sueldo, ya sabéis. Todo, y es normal, gente. Hasta hace poco no te llegaba con, ya sabéis, hasta hace poco con 2000, con 1500 pavos, pues te estabas quejando del sueldo. Con 1500 pavos, hasta hace poco. Y ahora pues 2000 ya no te llegan tampoco. Aquí en el norte 2000 euros ya no te llegan ni 2000, gente, aquí en el norte. Es una pasada. Muy buenas, Pemoje. Ya habéis visto que nos ha hablado ahí el representante, gente. Qué bañada, con la sirena es una bañada. Y encima que tengo dolor de cabeza por detrás es una locura. Es el Bilbobús, gente, la gente de Bilbobús. Ya sabéis, gente, pues eso, mejores salarios, todo, ¿vale? O sea, ya veis. Es lo que decimos. Es lo que decimos, antes te quejabas, pues va, pum. Y ahora no te llega ni con 2000 pavos. ¿Sabes? Bueno, no sé lo que cobra realmente de salario base, evidentemente, un conductor de Bilbobús, ¿vale? Pero es una pasada, gente. Es una pasada, en serio. Ya no te llegan. Daos cuenta que también esta gente, pues evidentemente, no están cobrando ayudas. Se sirven de su sueldo. Se sirven de su sueldo y, pues eso, si no les llega... No les llega a los erchanchas. No les llega a los erchanchas, no les llega a los bilbobús, no les llega a los profesores. Pues por algo será, ¿no? Por algo será. Y se está liando bien. Porque la erchancha también en huelga lo que faltaba, gente. Menos mal que ahora el Ayuntamiento de Bilbao ha metido 900 agentes más nuevos. 900 nuevos. Acaban de incorporar 900 agentes nuevos de la Policía Municipal de Bilbao. O sea, todavía más policía, gente. Gana menos la Policía Nacional y la Guardia Civil. Correcto, correcto. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero ¿qué pasa? Que es que en cada comunidad autónoma, evidentemente, ya sabéis, aquí no sé lo que cobrarán, no sé lo que cobrarán, evidentemente, pero siempre ha habido liada con eso. En cada comunidad autónoma siempre ha sido, ya sabéis... Ya sabéis. En cada comunidad autónoma se negocia lo que uno quiere. ¡Apa, chavales! Ahí está, gente, ahí saludando. ¡Grande! Vamos a ir al Santo Tomás ahora, a la feria de Santo Tomás ahora. Vamos a ir ahora a la feria de Santo Tomás. Vamos a bajar allí a la feria. Bueno, chavales, bueno. Eso es, ahí que grande. Ahí está él. Este es el baño de los del Bilbobús, gente. Estos son los baños que tienen cuando aparcan el autobús y tal en algunos sitios, pues necesitan estos baños. También hay en Santuchu, en La Peña, también. Vale, vamos a aprovechar ya que le hemos dado visibilidad a lo que es la... A lo que es la manifestación, que íbamos a ir a lo que es la feria de Santo Tomás, gente. Esto es un hurto. O sea que... Es raro, ¿no, gente? Es raro que tanta huelga de... De profesores, el otro día estaba por aquí.
es que me... Te encuentras las manifas así. Te encuentras las manifas. Joder, va. Es que no sé ni si me, se me está oyendo, ¿eh? Te encuentras las manifas con mucha facilidad, gente, ahora. O sea, es una pasada. Profesores, Bilbobús. Está siendo una pasada. ¿Y por qué hay tanta cola? ¿Aquí qué están regalando? ¿Aquí qué están regalando? Esto, aquí hay cola con Chumovide, esto que están dando aquí. Aquí están, parece, regalando ajos. A ver, ¿qué es esto? Perdona, ¿de qué es esto? ¿De están dando ahí, ¿eh? Están dando ahí esas bolsitas, sí, o tal, ¿no? Es el periódico, una calendario. Y la regalan y tal, ¿no? Sí. Vale, vale, muchas gracias. Vale, están regalando aquí gente, pues eso, calendarios o... Vale, te regalan una bolsa con un calendario dentro o no sé qué lleva dentro. Perdona que te moleste. Gracias, ¿eh? Gracias. Vale, ya, ya habéis oído, gente. Están aquí regalando calendarios, ya veis. Y con una guía también para las personas consumidoras, también, gente. Y yo no voy a esperar la cola. Vamos a ir a Santo Tomás, gente. Eso es, temazo. Vamos a ir ahí a Santo Tomás, gente. Ya veis la cola que hay. O sea, que vamos a bajar para abajo. Vamos a ver ya de Santo Tomás. Ahí está la tele, hablando con el chico que acabamos de hablar nosotros. Bueno, bueno, ¿eh? Hemos tenido entrevista nosotros Hemos sido los primeros en entrevistar, ¿eh? Ya antes que la tele y todo, gente. Vamos a ver la cola aquí de toda la gente que hay aquí, que ha venido a la manifestación hoy. Tengo que acordarme de poner a cargar esto. Ahora, Santo Tomás, sí, vamos ahora, Marian, eso, ¿eh? Ahora mismo vamos. Ahora mismo vamos. A Santo Tomás. ¡Opa, Marian! ¡Grande! ¡Grande vosotros! ¡Grande vosotros por estar ahí, por dejar unos me gusta, gente! No cuesta nada, ya sabéis. Ya sabéis que a mí me dan igual los me gusta, pero... Vale, vamos a ir para Santo Tomás, gente. Por el cumplimiento de la sentencia, Bilbobús en lucha por un convenio justo. Aburto, esto es un hurto. Aburto, esto es un hurto. Aburto, esto es un hurto. Ah, escucha, por esto no se pasa. Bilbobús en lucha contra la denegación de acceso a trabajadores a contratos a tiempo completo. Bilbobús en lucha por la defensa de nuestros derechos. Bilbobús en lucha por el mantenimiento de nuestro poder adquisitivo. Bilbobús en lucha por el cumplimiento de las sentencias firmes. Bilbobús en lucha contra el incumplimiento reiterado de nuestro convenio. Bilbobús en lucha contra la amortización de colectivos minoritarios. Por todo ello, la huelga es de los conductores de autobús de Bilbao. Por esto no se pasa. De los conductores de autobús de Bilbao, gente. Aburto, esto es un... A ver, vamos a poner...